Costa Rica es un país privilegiado en términos de escultura. Una de las pocas tradiciones derivadas de la imaginería fue el desarrollo de la talla en madera. Posteriormente evolucionó a la piedra y hemos tenido exponentes a nivel mundial en términos tridimensionales que han sobresalido no solamente por su calidad de oficio, por la artesanía propiamente, sino por el impacto conceptual de sus obras en los espacios. A diferencia de otros medios artísticos, la escultura depende del espacio para poder adquirir significación. ¿Cómo es posible que a veces podamos pasar a la par de una pieza tan enorme como la que tengo atrás mío de Jiménez de Heredia y no sentir absolutamente nada? El problema esencialmente es que no se trata solamente de dominar la materia y la técnica escultórica o el material mismo, sino esencialmente tener un concepto que trasciende el objeto y el cual se construye y completa con la experiencia del espectador. Y es justamente el tema de análisis de la crítica de esta semana sobre la obra escultórica de Jiménez de Heredia que en cierta forma en retrospectiva se ha presentado en el espacio público de la Avenida Central bajo el auspicio de varias autoridades, entre ellos el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San José. Básicas que ha fascinado el intelecto humano desde siempre. Tanto matemáticos como filósofos lo consideran la forma geométrica más perfecta, mientras los teólogos lo abordan con atributos sobrenaturales o divinos. Para los artistas, en cambio, el círculo ha sido un motivo estético que evoca tanto belleza como gozo, pero que es capaz de producir distintos significados según las convenciones semióticas. Tanto en medios de expresión artísticos bidimensionales como tridimensionales, el círculo ha sido indispensable para representar el sol, la luna, los satélites y otros cuerpos celestes, así como ruedas, relojes, domos, espirales, senderos, etc. Es oportuno, sin embargo, apuntar que el círculo ha encontrado fuera del arte, en la industria de la publicidad y los medios de comunicación, su nicho principal. Casi todos los logotipos son insertados en formas circulares u ovales. Esto encuentra su explicación en el hecho de que el círculo, a diferencia de otras formas, resiste que la visión se distraiga y actúa como un campo focal hacia donde la atención del espectador es atraída continuamente. A diferencia del cuadrado, el círculo no crea puntos de fuga. Todos los puntos en él son idénticos. Esta forma geométrica no permite que nuestra imaginación se disperse o divida en distintas direcciones. En su obra Punto y línea sobre el plano, Vasily Kandinsky estudió las formas y los colores en su relación con el círculo y escribió: "El círculo es la síntesis de las mayores oposiciones. Combina lo concéntrico y lo excéntrico en una forma simple y en equilibrio. De las tres formas primarias, es la que apunta más claramente a la cuarta dimensión." A lo que apuntaba Kandinsky eran los efectos psicológicos y espirituales de la correspondencia entre formas y colores, sintetizado en el círculo. Esto lo ha evidenciado en sus pinturas, por ejemplo, Muchos círculos de 1926 y Círculos concéntricos de 1913. En naciones asiáticas como India, China y Japón, los círculos están presentes en los diferentes tipos de pinturas. Las manifestaciones en India se evidencian en las chakras y las yantras de las pinturas tántricas, mientras en el arte chino, el círculo a menudo representa la unión entre el cielo y la tierra. En Mesoamérica, el círculo en su representación bidimensional y la esfera en su expresión tridimensional se ha constituido en un símbolo e hito precolombino, cuyo propósito sigue en discusión. En Costa Rica hay más de 500 petroesferas precolombinas, las cuales han generado todo tipo de especulaciones, desde las metafísicas hasta las meramente científicas. Pero en algo están de acuerdo todas, y es que no tienen certeza sobre el propósito y el significado de la mayoría de estas. Incluso aquellas que tienen figuraciones dentro de la estructura pétrea no pueden ser descifradas. Este tipo de jeroglifos ha dado origen a todo tipo de especulaciones por muchas décadas. La mayor parte de los investigadores no se ponen de acuerdo sobre si eran simplemente elementos de delimitación territorial con algún propósito astronómico o sencillamente cumplían alguna función dentro de un ritual espiritual chamánico.
para otros, simplemente son elementos que se configuran dentro de una cosmogonía electromagnética que permite atraer cierto tipo de fuerzas. Lo interesante es cómo estas han generado todo tipo de inspiración para el arte nacional, en particular para la escultura. Y sin embargo, es difícil trazar el significado original con la propuesta contemporánea de algunos artistas. El escultor Jiménez de Heredia, que exhibe su obra producida entre el 2003 y el 2018 en espacios públicos de la capital costarricense, ha hecho de la esfera un motivo recurrente en su obra desde 1985, cuando lo incorporó de manera lúdica en su conjunto Poema Mítico. Esta obra, según el autor, le permitió entender la figura humana, la esencia de su alma, y marcó el inicio de su ruta hacia la obra que podemos apreciar hoy en las Díaz Josefinas. El corolario de este proceso fueron sus exhibiciones paralelas La Ruta de la Paz y El Génesis y el Símbolo en el 2009 en Roma, Italia. Tanto en su proceso plástico como en la obra resultante, el escultor herediano ha construido un mito con base en su indagatoria empírica sobre la esfera y sus conexiones atávicas. Desde un punto de vista metafísico, es un autor sincrético que mezcla creencias del antiguo Egipto, en particular el símbolo de la diosa madre representado por Isis, y el uso del círculo por divinidades como Ra, con el círculo en la simbología de las religiones indoasiáticas, y este con las observaciones del psicólogo Carl Jung, quien transitó del cristianismo al misticismo, hasta sumar las esferas producidas por artesanos de la cultura boruca hace más de 2000 años. El discurso de este autor pasa de lo religioso a lo místico, de la ciencia a la alquimia, para alcanzar una elaborada y nada bíblica conclusión. Dice él, para los cristianos vivir en Cristo quiere decir alcanzar la etapa más elevada de transformación interior. Significa la absorción de la propia sombra por la luz. Significa renacer con Cristo. Esto es tanto retórico como contradictorio, porque el escultor declara sin ambages en una entrevista publicada en el 2004 que somos polvo estelar y desde el Big Bang hasta la fecha hemos vivido un proceso interminable de cambio, construyendo la forma que hoy tenemos. Pregunto, ¿evolución darwiniana? ¿O transmutación alquímica? ¿O misticismo junguiano? Jiménez de Heredia sustenta su indagatoria personal y profesional en la metafísica de sistemas de creencias opuestos entre sí, politeístas versus monoteístas, animistas versus teocéntricos, reencarnación versus mortalidad, misticismo versus religión. ¿Es relevante para quien observa su obra lo que realmente pasa por su mente? ¿Puede su discurso cambiar las lecturas posibles de su obra? Estoy convencido, tras casi 40 años de ejercer la crítica de arte, que la obra artística debe hablar por sí misma, aunque exista evidencia de la transferencia emocional o intelectual del autor hacia ella. No necesitamos un guión que nos diga cómo percibir y experimentar la creatividad humana. Jiménez de Heredia no es un pensador ni es un filósofo profundo, como pretenden sus apologistas. Lo prueba su inconsistente discurso metafísico, del cual solo he citado una parte, pero cualquier inquieto observador podrá encontrar más evidencias en la fuente de sus entrevistas, catálogos y poemas. Tampoco es el escultor más prominente de Latinoamérica, a menos que decidamos borrar de un plumazo de la historia del arte la obra escultórica del costarricense Francisco Zúñiga, del venezolano Jesús Rafael Soto o del colombiano Fernando Botero, solo para citar tres ampliamente reconocidos. Como veremos más adelante, la escultura de Jiménez de Heredia tiene un aceptable oficio, pero sin alma. Ahora, que si la medida de la prominencia es el mercado o la atención de marchantes y galerías por su obra, entonces debe admitirse su éxito mercadológico. Por otra parte, preocupa seriamente un entorno donde abundan las personas informadas e inteligentes, que se sobredimensione la obra de Jiménez de Heredia, al punto que un expresidente escriba en uno de sus catálogos que el gran artista que hoy celebramos es un verdadero arquitecto de la identidad de mi pueblo, o que el alcalde del municipio Josefino afirme que esta exposición ofrece un contenido antropológico muy importante. Y continúa. Es una forma de acercar a los costarricenses a lo que han sido sus raíces, las raíces más profundas del ser costarricense. Uno entiende que en nuestro país, dichosamente, hay libertad de expresión y se puede elogiar o criticar con cierta laxitud. Pero lo que es impreciso, incorrecto y temerario debe exponerse para que la cultura madure.
Tras un recorrido amplio y un registro detallado de las obras expuestas por Jiménez de Heredia, la observación pertinente de la interacción tanto de locales como de turistas con las esculturas y la revisión de sus declaraciones ha permitido concluir lo siguiente. En primer lugar, se trata de una obra descontextualizada. El concepto plástico justificatorio de la obra expuesta es inconsistente. Si bien se cumple el objetivo del escultor de que los transeúntes de cualquier clase social, incluyendo los indigentes, entren en contacto con su trabajo, se tomen selfies y hasta intenten vandalizar su costosa obra a pesar de la vigilancia de 100 atentos oficiales, no es cierto que se responda a la pregunta de por qué el arte es importante para un pueblo. Jiménez de Heredia es un autor conocido, a fuerza de ser posicionado por medios complacientes, pero la mayoría de las personas que interactúan con su trabajo están imposibilitadas de hacer lecturas pertinentes o provechosas con base en el catálogo, el app descargable, el recorrido diseñado por la curaduría o las publicaciones periodísticas. La pretendida pertinencia de las esferas precolombinas con sus transmutaciones pasa desapercibida para la mayoría, porque esta no es una muestra antropológica orquestada por un museógrafo afecto a la didáctica, ni tampoco existe trazabilidad histórica entre la cultura que dio origen a las esferas y su uso temático por parte del autor herediano, menos para definir la identidad. Si nadie puede afirmar con certeza científica, solo hipotéticamente, el propósito que servían las esferas, entonces no es posible afirmar que la exhibición conecte o sensibilice sobre la simbología que el escultor ha venido expresando en los últimos 20 años. En todo caso, es un símbolo nacional declarado verticalmente, pero vaciado de significado cultural, excepto para los afectos a la nueva era. En segundo lugar, el oficio es aceptable, pero el concepto es débil. Contrariamente a algunas críticas que he escuchado de escultores nacionales, Jiménez de Heredia cuenta con un oficio aceptable. Su problema es más conceptual. Es pobre ideativamente y de intencionalidad ambigua. Primero que todo, su obra no es técnicamente innovadora. Sencillamente se ha diplomado en una escuela académica donde el oficio a menudo es suficiente y su práctica constante le ha permitido realizar obras monumentales, decorativas y con frecuencia por encargo. De hecho, lo empezamos a conocer por tales obras como el monumento a Juan Pablo II que se ha incluido en el recorrido de la muestra, o la estatua de San Marcelino Champagnat que fue colocada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que ha sido ampliamente difundida por los medios locales. Por tradición, se ha definido por una escuela europea muy diferente a la establecida localmente, ni mejor ni peor, pero sí claramente diferente. Costa Rica es uno de los pocos países en Latinoamérica con una tradición escultórica propia, diversa y respetada internacionalmente. A usted le pueden permitir un desliz en la apreciación de una pintura, pero cuando se trata de un escultor, usted debe estar muy preparado, porque la mayoría de nuestros escultores no son neófitos. La preferencia de Jiménez de Heredia por el modelado y la fundición en bronce, así como la talla en mármol, es academicista y corresponde a un canon que ignora las vanguardias históricas. Su diseño es bastante geométrico, dominado por el círculo, como se ha indicado ya, con líneas rigurosas y puras. El escultor ha explicado en varias oportunidades que no le gustan las aristas de otras formas geométricas, tanto las figuras de conjuntos donde se comunica su concepto de transmutación, por ejemplo, del óvulo al embrión creciendo en el vientre de una mujer, como en aquellas donde la figura juega o reposa con la esfera, evocan la estatuaria funeraria por su hieratismo y una rigidez que atrapa el movimiento de las figuras individuales o en conjuntos, creando una fría y distante simetría. A pesar de su pretensión, su expresión escultórica carece de fluidez y la composición en general carece de ritmo. Por eso es que a menudo, cuando se pasa cerca de una de sus esculturas, nada pasa. Si no fuera porque la lectura guiada indica que la obra está allí, a pesar de sus obvios bultos monumentales, o porque el espectador se ve obligado a verla para efectos de registro visual, podría pasar insensiblemente lejos de ella. Es una obra decorativa, de aceptable oficio, pero sin alma. Como el tema de la maternidad es un tema atávico en la escultura costarricense, no podemos dejar de hacer hincapié en cómo Jiménez de Heredia la aborda. La mujer representada, sola o en conjunto, en reposo o en gestación sobre una esfera, parece casi siempre ajena, como agregada a la composición general,
disminuida. De hecho, sorprende que su postura a menudo sea disminuida, como si fuera pasiva y no activa. No hay drama en sus rostros cubiertos por una especie de tocas a la usanza de las órdenes monásticas o la sierva de la plebe en el feudalismo. Algo que, por cierto, usaban desde Carlomagno las viudas y las casadas. En términos de expresión, los rostros carecen de drama, parecen congelados en el tiempo, sin nada que comunicar. En tercer lugar, mi observación es que el costo es excesivo para una muestra temporal. Si bien compartimos el entusiasmo de las autoridades por invertir en las artes visuales, preocupa que una muestra de estas dimensiones haya sido liderada por un político sin mayor expertise en arte y con el supuesto de generar un retorno por inversión en términos turísticos. Dado que no se conocen las políticas culturales de la Municipalidad de San José, ni de las empresas que lo acompañan en el presente emprendedurismo, cabe preguntarse si se fraguó al menos un plan de mercadeo para garantizar retorno por inversión. Y si no, al menos me gustaría conocer los indicadores que se implementaron para recuperar la inversión hecha tanto por medios tangibles como intangibles. La fuerza y la universalidad de la esfera del escultor Jiménez de Heredia ha requerido una erogación de 40 millones de colones en el traslado de la obra de Italia a Costa Rica. Esto incluye viaje redondo, porque tras 5 meses el espectáculo termina y la obra regresa a Italia. La contratación de grúas y embalajes se estima en $100,000, más de 60 millones de colones aportados por los patrocinadores privados. Cada uno de ellos aportó además $20,000 que fueron utilizados para la logística del evento. Además, se asignaron 100 policías y un sistema de cámaras de vigilancia. La exposición fue declarada de interés cultural, por lo que es lógico esperar que la inversión del sector privado sea descontada cuando paguen impuestos este año. El costo final se acerca a los 150 millones de colones. En medio de una recesión económica como la que vivimos, con un paquete fiscal en plena implementación y prospectos negativos para la economía, cabe preguntarse si la obra de Jiménez de Heredia ameritaba este gasto. O si no hubiera sido más sabio transformar el gasto en inversión, apoyando a los artistas y el sector cultural costarricense, cuyos espacios de exhibición han disminuido en un 200% en los últimos 10 años, y cuya promoción dentro y fuera del país pasa de ridícula a inexistente, mientras nuestro Museo de Arte Costarricense no exhibe con generosidad el legado artístico nacional, y el Ministerio de Cultura brilla por su falta de iniciativa. Es claro que no podemos culpar a Jiménez de Heredia por su habilidad para mercadear su obra a pesar de su medianía y posicionar su imagen, pero la negligencia de nuestras autoridades culturales es un hecho ante el que nadie debe callar. A pedir cuentas ahora. Concepto y oficio van de la mano. Cuando hay una disociación entre ambos, cuando alguno de los dos es débil ideativamente, la obra no permite profundizar ni causar ningún impacto en el espectador. Podemos hacer obras desde un punto de vista de oficio impecables, podemos usar los mejores materiales y sin embargo únicamente crear objetos cuyo impacto es meramente decorativo. Podemos pasar por ellos y no hay alma, no hay concepto, no hay nada que transmitir. Si sumamos a ello las inconsistencias conceptuales que se han venido agregando a la explicación y justificación de esta obra, definitivamente nos encontramos en una posición difícil para valorarla positivamente. Les habla Juan Carlos Flores para Ars Criterion et Cine, desde la Plaza de la Cultura en San José, Costa Rica.